I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Bueno, pues aquí tenemos el chatpad, que lo vamos a abrir ahora, a ver qué tal es. Bueno, pues aquí tenemos el chatpad Xbox. Vamos a abrirlo. Ahí lo tenemos. Super unboxing. Vamos a ver por dónde se abre. Por aquí. Vamos a ver por aquí. Ahí estamos. Oh, qué chulo. Pues aquí lo tenemos, señores, el chatpad. Imagino que vendrá con su microfoncito para hablar con la gente. Y ahora lo probamos. Viene con un cable USB. Ahí lo tenemos. Los cascos. Aquí tenemos la guía de instalación. Y esto, bueno, pues tenemos aquí el mando y entraría, veis, aquí. Entraría ahí. Y ya está conectadito. Ahí lo tenemos, señores. Chatpad. Bueno, chicos, pues vamos a utilizar el chatpad. Vamos a ver qué nos pone y cómo se trabaja con él. Así que vamos a venir a... configuración. A dispositivos y accesorios. Me imagino que va a estar aquí el chatpad. Ha sido rápido. Lo he configurado rápido. A ver dónde lo tenemos. A ver. Vale, pues venimos al mando inalámbrico de Xbox. Y aquí le damos a los tres botoncitos. Y aquí, si veis, dispositivo conectado, chatpad, versión. Aquí lo que te pone X1 y X2, tienes dos, si veis, dos botoncitos que pone X. Puedes poner lo que tú quieras. Entonces puedes hacer sin acciones o iniciar una aplicación. Y yo, como utilizo, a ver si puedo utilizar. Y a la aplicación. Me gustaría. Vale, entonces fijáis. Aquí pones X1 a iniciar la aplicación. Y aquí puedes elegir lo que tú quieras. Como lo que más estoy utilizando yo es el Forza Horizon 4, pues le doy al Forza Horizon 4. El X2 es para grabar, ¿vale? Entonces yo, como no utilizo lo de grabar aquí, voy a ver qué podemos hacer. No lo sé. Podemos hacer una captura de pantalla con el X2, ¿vale? Con eso ya está. Estaría ya configurado y ahora vamos a ver. Vamos a salir primero del Forza Horizon, que lo tenía funcionando. Entonces salimos de aquí y a ver si, dándole al X1, a ver si os lo puedo enseñar.
este de aquí, veis, este de aquí, le vamos a dar y fijaos, entra en el Forza Horizon 4. Muy chulo, funciona perfectamente. Bueno, y ahora vamos a probar y hacer una nueva conversación y vamos a ver, yo qué sé, a este mismo, vamos a ver qué tal escribe. Espérate, chicos, un momentito. Metemos inicio. Aquí mismo, ¿no? Podemos escribir algo. Mira, ¿tienes algo que comentar? Pues vamos a escribir con el pack. Podemos borrar también. Del canal. Esto hasta me imagino que hasta que le pillemos el truco. Vamos a ver si funcionan las mayúsculas. Esto sería las mayúsculas, como sería, con, me imagino que con el shift. Eso es. Y si lo dejamos pulsado el shift. A ver si lo dejamos. Hola. Pues chicos, ahí lo tenemos, perfectamente funcionando para borrar. Los numeritos. Y ya lo tenemos todo, chicos. Salimos de aquí. Bueno, señores, pues hasta aquí el vídeo del chatpad. Espero que os haya gustado. Os dejo en la descripción del vídeo donde lo he comprado yo, que ha sido en Amazon, por no sé cuánto ha sido, 40 euros o algo así. Pero para escribir o para todo eso no molesta en el mando, así que merece la pena. Gracias, chicos. Nos vemos en la siguiente.